La expansión humana en América. Empezamos con el último territorio que nos queda en el mundo por explorar y por ver qué ha pasado con la población. Y en América, bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción. Porque cuando hablamos de Oceanía, nos vimos obligados a hablar también de América por las cosas que les acercan y las cosas que les separan. ¿Alguien se atreve a decir cuál era la característica fundamental que acercaba a Oceanía y América en lo que tiene que ver con la colonización humana? Justamente esas dos no tienen unión con ningún otro continente. Nosotros somos animales terrestres y nos movemos por tierra. Bueno, pues para llegar a Oceanía y para llegar a América no es posible seguir un camino exclusivamente de tierra. Con lo cual tenemos que enfrentarnos a una cosa así, azul, con alas, que se llama mar. Y nos tenemos que enfrentar con algún tipo de medio que nos permita acometer esa travesía marítima con ciertas garantías. ¿A alguien se le ocurre cuál es la diferencia entre Oceanía y América? Aparte de que una puede estar más arriba, más abajo. No es una cuestión de posición, sino también una cuestión relativa al terreno. Por una glaciación se podía encarar en volumen. Por un. Claro, esa es la clave. Oceanía requiere 1 millón de saltos de mar. América puede requerir solo uno. Depende de que sea más grande o más pequeño. Ya buscaremos en la geografía qué sitio es el que nos viene bien. Pero realmente con uno sería suficiente. Y a partir de ese uno podríamos colonizar ya todos los sitios. Así que el gran partido de la gran diferencia son estos. Que hay que es necesario enfrentarse al mar, pero para colonizar Oceanía es necesario enfrentarse al mar cada vez que queremos pasar de una isla a otra. Y todo es un grandísimo rosario de islas. Sin embargo, América es un gran territorio que está unido entre sí, pero que necesitamos pasar el mar. Una América. Ese sería el gran parecido y la gran diferencia de América. Ahí tenemos las fechas y las rutas aproximadas por las que se reconoce que se dio la colonización del mundo por parte de los humanos. Hoy por fin vamos a hablar de esa cruz de los 45.000 y de esa segunda flecha de los 18.000, porque es en América en el único sitio que todavía tenemos dudas. América es un sitio particular del mundo por una razón, sobre todo, porque está fuera de la discusión que tiene que ver con el origen y la evolución de los humanos. Porque las fechas de potencial colonización son todas tan recientes que únicamente implicarían a nuestra especie. Pero, bueno, hoy vamos a discutir de la cuestión y vamos a ver qué es lo que se propone para América. Ya digo, creo que es la última vez que veremos este mapa, porque a partir de la vuelta de Semana Santa pues nos vamos a dedicar a otras cosas diferentes. ¿Qué pasa en América? Bueno, ¿cómo llegamos a América? ¿Por qué llegamos a América? ¿Por qué América? Estuvo tanto tiempo vacía y luego, de pronto, se coloniza en un periodo relativamente de punta a punta, de norte a sur, con la particularidad que tiene un continente tan vertical como América. ¿Recordáis cuál es la particularidad de los territorios cuya dimensión principal es vertical y no horizontal? Sí, que hay muchos cambios de clima. Múltiples ambientes, lo que nos exige múltiples cambios de manera de vivir, de especies domesticadas, de intercambios con animales, desde el momento de desarrollo tecnológico que sea. Pero en cualquier caso, todos los territorios horizontales son más accesibles a las migraciones. Los territorios verticales, digamos que tienen una inercia contra la migración de los humanos. Por ese tema del cambio de ecosistema o el cambio de ambiente. ¿Qué pasa en América y cuáles son las fuentes de duda que nos puede suponer América? Pues en primer lugar, ya hemos hablado de las similitudes con Oceanía y las diferencias con Oceanía. Solo hace falta un salto, pero el territorio tiene las mismas características. No hay puentes para llegar. La hipótesis clásica nos habla de un pasado humano muy particular. Pasado humano que viene representado por esa imagen. Esa imagen es la del macho cazador que acaba llegando a América aprovechando el menor nivel del mar de determinados periodos fríos, que sirve para que se formen puentes de hielo y para que haya más superficie de tierras emergidas. Entonces se forman algunos puentes, parece que hay dos periodos propicios para que se formen los puentes. Uno ocupa ese rango, 50.000, 38.000, y el otro entre 25.000 y 13.000. Claro, el problema que tenemos es que esos dos lapsos son los dos que marcan las dos flechas que yo pongo. Una la tacho, porque si no, no podría hablar de la otra, porque ya tendríamos resuelto el problema. Es decir, que fijándonos únicamente en condiciones climáticas, tenemos difícil determinar desde cuándo lleva colonizado América, porque hay esas dos ventanas abiertas como posibilidad para llegar allí. La motivación, porque América está muy lejos. ¿Por qué el hombre se ve empujado a colonizar América? ¿Qué opináis? ¿Para ver Nueva York? Sería más conocidas que serían la caza, ¿no? La caza, evidentemente.
Si estamos hablando de la hipótesis del hombre cazador, todo gira alrededor del asesino humano que ha hecho de la caza su forma de vida y que no llega a ser un humano moderno si no hubiera sido porque pasa centenares, incluso centenares de miles de años matando para sobrevivir. Así que la motivación de llegar a América sería la persecución de presas. Uno va así vestido, con esas pieles tan recias, pone esa pose tan marcial y tan digna, pone el brazo en jarra para salir en la foto, y entonces ya se tira a perseguir al mamut y hasta América, todo seguido. Parece que hay posibilidad de que se generaran puentes helados entre Asia y América, en la zona que llamamos Beringia, el estrecho de Bering, en algunos periodos distintos, en función de los conocimientos que tenemos sobre la alternancia de periodos fríos y cálidos que caracteriza a la época que nos tocó. Creo que ahora será más comprensible por qué yo pongo esas dos fechas en el mapa, por qué tacho una, porque realmente la primera es hipotética, la segunda está bastante bien demostrada, es decir, está demostrado a partir de esa fecha el poblamiento de América, y ahora me salta una cosa. ¿Alguien tiene una idea de a qué latitud está el estrecho de Bering? Relativamente cerca, pero ¿cuánto? 23, 48, 102, 2000. ¿Qué la gente de un momento? 40 y medio. Madrid está a 40 grados y medio de latitud norte. El estrecho de Bering está bastante más arriba, ¿no? Cuando nos movemos del mapa de la primera hora, está más al norte, más al sur, alrededor de 80, un poco más abajo. Un poco más abajo, pero por encima de los 60 grados norte. Por encima de los 60 grados norte. Ahí hacia los 60 grados norte, ¿habéis estado a esa latitud alguna vez? ¿Alguien conoce Escandinavia, Finlandia, el Cabo Norte, Rovaniemi, algún sitio de estos que están por ahí? Suecia, Estocolmo, sí, Estocolmo está un poco más abajo. Pero Suecia tiene una dimensión muy grande de Suecia, Suecia no está mirando. No, más que nada porque a mí me da la impresión que debería hacer por ahí arriba un poco de frío. ¿Sí o no? Debería hacer frío. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que tenemos que estar en una negociación. Así que cuando yo miro esto, yo que soy de naturaleza friolera, pues lleva a la conclusión de que no tengo muy clara qué motivación tendría ese señor de la Antigua para subir hasta ahí arriba y llegar a utilizar un puente de hielo. Primero, no sé qué capacidad tendría de protegerse del frío, pero bueno, hay fuego, hay posibilidad de utilización de elementos animales y los hielos y esas cosas para abrigarse, posibilidad de construir algún tipo de refugio para pasar la noche, o sea que hay alguna posibilidad. Pero, ¿en qué no hay otro sitio mejor para ir? No entiendo cómo los humanos acabamos en América si la única hipótesis posible es nuestro oficio, cazadores, y el momento del máximo glacial para pasar por ese lugar. Bueno, esto tiene que ver también con una hipótesis, que es la hipótesis del cazador, de la que ya hemos hablado aquí, que era una manera de interpretar el pasado de nuestra especie, interpretando que nuestra manera de vivir ha sido una constante ansia por matar. Nosotros íbamos matando y gracias a las necesidades crecientes de capacidades intelectuales que nos exigía el obtener más rendimiento de esa actividad de la caza, pues fuimos mejorando la técnica y cuanto más mejorábamos la técnica, más carne comíamos, cuanto más carne comíamos, más nos crecía el encéfalo y cuanto más nos crecía el encéfalo, éramos capaces de matar más. Es decir, que matar e inteligencia eran dos cosas que habían evolucionado de manera paralela y habían ido creciendo de manera paralela. Yo, bueno, pues no lo comparto, ya lo vimos en el momento que hablamos de ecología humana, no comparto esa manera de enfocar la cuestión y considero que es un reflejo de la época en la que se generó esta hipótesis. Los años 70, plena guerra fría, situación muy particular en el mundo que hacía pensar que tal vez pues, esto había sido un papel de señores, fundamentalmente porque las señoras se quedaban en casa, cuidaban a los niños y los señores eran los que salían a cazar. En vocabulario de los años 70, dígase a trabajar, es decir, a coger los recursos que sirvieran para alimentarlo. Claro, esto ya tiene un problema ya de por sí, porque si los que persiguen al mamut son señores y solo llegan señores a América, pues no llegamos al número mínimo de individuos que habíamos valorado el otro día que era imprescindible para colonizar un territorio. Si no iba ninguna señora, es muy difícil que llegamos a hacer una colonización efectiva del territorio, como sea por gemación, por un tipo de reproducción distinto a la actual, que usamos habitualmente, pues no se me ocurre cómo llegar a un territorio y hacer una colonización. Así que ya hay una pata por la que el argumento este de la caza ojea.
aparte de que no me crean que nuestra evolución tiene que ver con esa ansia de matar tan salvaje, que nos ponía en el 70, Robert Arley, es que no me cuadra porque faltan mujeres. Y un grupo que colonice un territorio, para colonizarlo, tiene que tener entre sus miembros mujeres. Es más, la ejercicio del otro día. Puede tener un único miembro. Siempre que sea una mujer, más todo entero. Ese sería el mínimo teórico que tendríamos que tener. Así que tenemos ahí al señor, el presidente Almamud, acaba en América, subiendo hasta 60 grados de narcos y está presente al frío. Yo no sé cómo salir de pioneros, pero yo hubiera buscado otras alternativas. ¿Creéis que hay otras alternativas para explicar la colonización de América sin recurrir a subir a 60 grados de narcos? ¿Qué pensáis? ¿Desde Oceanía? ¿Desde Oceanía? En tiempo no conseguimos, cuando ya no tenemos la cosa. Desde Oceanía, igual que tenemos que decirte lo que ya que tenemos otro, por el hombre, que más de la barra no era real, pero bueno, podéis desde América, pues creo que llegó a... sí, a una de las islas de... una grilla de... Sí, a ver, se podría. Tendríamos la desventaja de una gran contra de los alicios. Pero también tendríamos el seguro de vida que nos permitiría volver. El único problema, tú lo has puesto muy claro, es que hay una pequeña decalaje temporal. Claro, por eso digo que sería mucho posterior a la colonización de Europa. El momento en el que los polinesios eran capaces de emprender un viaje de esas características por sus medios acuáticos, muy posterior a lo que tenemos demostrado que hay de ocupación humana de América. Así que la idea es buena, pero faltaría un poco de tiempo. De todas maneras, veréis que es una de las posibles rutas que voy a contemplar. El único problema que tiene es que no considera la tecnología. Pero es una ruta. ¿Qué problema tiene esa ruta? Aparte de ser la tecnología, que es la más larga posible. Es la más larga, es una ruta de 10, 12, 15 mil kilómetros. Entonces, 15 mil kilómetros, a lo mejor sea un poco más cercana. Incluso aunque sea a 60 grados de latitud, no sé cómo aplicarlo, pero bueno, ya me buscaré alguna manera. Así que, dejando al margen ese camino que veremos después, en la parte que nos tenemos que fijar del mapa es en esa parte del mundo. Ahí tenemos el cero norte, el 90, círculo polar, por este es 60 grados norte, o sea que cualquiera de los caminos estaría en un paso ahí de alto. Y el centro de él es este, que comunica Siberia con Alaska. Es el sitio más próximo. Y es un sitio en el que, en efecto, es factible que se genere un puente, sea de tierra o sea de hielo, o sea, sea por bajada del nivel del mar, o sea, aprovechando el agua congelada que se acumula en esta zona, en la zona de los dos pueblos, por una cosa o por otra, es un sitio por el que cabría la posibilidad de que se hiciera partir. Sí. Se coloniza con alguna embarcación, ahí donde se puede embarcar, y aunque hace frío, ya no requiere que sea una embarcación. Que uno se puede embarcar y no esperar al momento del máximo frío, sino antes de que llegue el máximo, pues que se vayan acercando las costas. Estamos hablando de periodos que tendrán miles de años. Cientos de años aumentando el frío y cientos de años disminuyendo el frío. Hay una alternativa más. Sí, pero la banquisa, vosotros sabéis que la banquisa tiene un problema. Esto es mar, no es tierra como la Antártida. La Antártida es tierra y está sólida, se sujeta, pero el Polo Norte no. El Polo Norte está flotando, es una banquisa. Yo no sé si sois estudiantes alguno o lo habéis sido de Jerónimo López, pero Jerónimo López, que es un gran aventurero y se pasea por estos sitios tan curiosos, sabrá que el problema de llegar al Polo Norte es que uno no puede descansar, porque cuando se para a descansar se está alejando del polo, porque la banquisa se está deshaciendo y continuamente se está separando del polo. Entonces cada vez que me paro a echarme un pitillo me voy alejando de mi destino, con lo cual no puedo ni parar a dormir, ni parar a comer, ni parar a nada, porque lo único que tengo que hacer es seguir avanzando para llegar cuanto antes y olvidarme de la pesadita. Los expedicionarios que van al Polo Sur lo tienen bastante más fácil, porque el hielo del Polo Sur está fijo a la Tierra, el del Polo Norte está flotando y complica mucho llegar al Polo Norte. Llegar al Polo Norte es complicado por eso, porque la banquisa se mueve, y siempre se mueve hacia el Ecuador, siempre se va deshaciendo y va hacia aguas más cálidas, con lo cual es un problemón. Así que por ahí en medio, inviable. Inviable con los medios paleolíticos, ¿eh? Ahora, bueno, ahora tenemos GPS y esas cosas que a lo mejor nos echan una mano, por lo menos para saber si cuando nos estamos echando un pitillo estamos retrocediendo terreno. Pero no, llegar al Polo Norte es complicado. Por ahí en medio es muy difícil. Sabéis que ahora están encantados algunos países de estos que están alrededor de esta zona con el cambio climático. Evidentemente, el transporte para llevar cosas desde Rusia hasta América por barco, por aquí abajo, el camino es muchísimo más largo que si hubiera de verdad un canal de agua por ahí en medio.
Entonces hay determinada gente que se está frotando las manos con el cambio climático, esperando que se deshaga la banquisa, de verdad, para ir ahí a buscar potenciales minerales subacuáticos, a instalar plataformas petrolíferas y a abrir rutas comerciales que acorten mucho la distancia en estos recorridos por aquí. Claro, la Tierra es una esfera y la esfera tiene como característica esa que todos los puntos están a la misma distancia del centro. No es exactamente una esfera perfecta la Tierra porque está achatada en los polos, pero cualquier posibilidad de camino por aquí abarataría los costes de esos transportes y por lo tanto de todas esas relaciones comerciales. Así que hay unos cuantos que se están frotando las manos con el cambio climático porque van a hacer negocio y a la larga ellos se van a morir y les va a dar igual lo que pase con la Tierra. Así que, bueno, ¿a alguien se le ocurre cuál es la cuarta? Sí, por el Pacífico. ¿Por dónde? Justamente. La cuarta sería por ahí. Tenemos que llegar aquí y hemos ocupado toda esa parte. O sea, que todo esto está accesible directamente. Tendríamos que llegar aquí. El primer camino, por supuesto, es ese, el de Berlín. Es el más corto. Sería el más rápido y tendría como gran inconveniente el que el profe es un violé. Y pone en duda que seamos capaces de llegar hasta allá arriba, así por encima del círculo polar ártico, así tan contentos. Segunda posibilidad, aprovechar la capacidad de moverse por el mar y aprovechar una serie de islas que empiezan por ahí arriba o por esta costa, esas son las Kuriles al norte de Japón, la península de Kamchatka y toda la cadena de los Aleutianos, que nos lleva en pequeñitos saltos hasta América continental. Estamos unos cuantos grados por debajo, con lo cual estaremos unos cuantos grados de temperatura por encima, y no es requisito imprescindible para que ese paso sea viable el que estemos en el máximo glacial. O sea, que podemos subir ahí en un momento en el que haga un poco de mejor tiempo. Si quito la flecha, veis que ahí hay una cadena de islas, la península de Kamchatka, y esas son las Kuriles, si no me equivoco. Así que tenemos la posibilidad de la navegación por el Pacífico, por la costa del Pacífico, aprovechando esos pequeños territorios. Claro, la duda del camino es un poco la misma que nos tenía. ¿Qué hace uno yendo de isla a isla en una dirección si no sabe lo que hay al final? Nosotros ahora partimos de la ventaja de que ya tenemos una idea de lo que hay alrededor del mundo. Y bueno, pues mal que bien diríamos, bueno, pues por allí, andando con mucha paciencia, llegaré a Asia algún día. Pero es que en esta época, evidentemente, no se sabía lo que había detrás. Así que me faltaría para este camino motivación. Ni siquiera el mamut, porque por ahí no hay mamut que conseguir. Bueno, fuera un salmón, lo que persiguiéramos, pues no tengo muy claro que podíamos conseguir. Tercer camino. Camino que tiene varias pegas. La navegación por el Atlántico. Tiene pegas porque va muy atrás. Tiene pegas porque entre los tres que estamos poniendo ahí cerca del Polo Norte es el más barato. O sea que si quería estar más tiempo expuesto a ese frío y a esas condiciones. Pero también tiene la ventaja de poder aprovechar la existencia de un montón de islas que sirven para ir conectando, ir haciendo etapas en ese viaje. Porque ahí tenemos la Shetland y algunas más. Y tenemos Islandia, luego tenemos Groenlandia y ya tendríamos la península de Labrador. Así que mal que bien, en algunas etapas podríamos hacer esto. Tampoco sería imprescindible esperar al máximo glacial, porque en Groenlandia, en el máximo glacial, digamos que debería hacer fresco también, ¿eh? Así que no hay que llegar tan al norte, pero la situación del frío podría ser parecida. Muy fuerte tendría que ser la motivación, con muy buena presa, muy rica y tierna, para que nosotros llegáramos ahí persiguiendo una presa y no nos diéramos media vuelta a buscar otra. Y el último camino, por supuesto, sería ese. Aprovechar todas las islas del Pacífico para acabar llegando a América, pero no por el norte, no por la mitad del norte, sino por la mitad del sur. Sin problemas por el frío, porque estamos en latitudes intertropicales, con lo cual por ahí iríamos tranquilamente bañados, pero tendríamos la pega de tener que hacer muchos, muchos miles de kilómetros. Y probablemente pues es algo de lo que fueron capaces las poblaciones humanas, pero varios miles de años más. Así que la navegación por el Pacífico en principio la vamos a descartar, aunque tendremos que llegar a estudiar las poblaciones, porque evidentemente para descartar por completo esta hipótesis será necesario que atendamos a la genética y a la lingüística de las poblaciones, que son las que nos han estado hablando en el contexto de la asignatura de movilidad, y confirmar que no hay parecido, no hay similitud o no hay relación genética estrecha entre los habitantes de esta zona del mundo y los habitantes de esta.